Bueno, gente, lamentable las horas que vive Peñarol en el mercado de Pases. Eh, la verdad, que sinceramente ya no, no se puede esperar nada. o sea, Ya no da ni para enojarse porque los momentos, las situaciones y los contratos que se están negociando por futbolistas que se están negociando son sinceramente cosas que, que no se entienden. Parecen eh, enemigos de Peñarol, no dirigentes de Peñarol. Que el socio los puso ahí, que el socio los votó. Esto más allá de a quién votaste vos que estás viendo el video. Pudiste haber elegido a Rubio de nuevo, pudiste haber optado por otra opción, no importa. Lo que voy es que eh, la falta de respeto es en general. Al que lo votó, al que no lo votó, al que es socio, al que no es socio, la falta de respeto es en general. Al que va a la cancha, al que no va. Eh, no sé qué es lo que están buscando. No sé qué es lo que están buscando. También con un técnico como Diego Aguirre que tiene espalda en el club, que salió campeón, que le genera la ilusión al hincha, que lo están botijeando. Sinceramente lo están botijeando por, por las situaciones que se están manejando. Eh, yo la verdad, espero que si esto sigue pasando, Aguirre se pronuncie. Aguirre se pronuncie y diga las cosas como están pasando. Porque él no merece estar embarrado con eh, cosas que haga esta directiva. No merece. No lo merece. Eh, hay jugadores que no está pidiendo, que Peñarol está negociando... Por decir de alguna manera, básicamente les importa tres carajos lo que pide el entrenador. Ellos van a negociar por lo que crean factible y los que le puedan sacar menos plata. O sea, lo, lo que Peñarol pueda pagar menos lo va a traer. Está negociando así Peñarol. Así Peñarol está negociando así hace años. Y este mercado de pases es peor todavía. De la forma en la que está negociando. Eh, Aguirre pidió a dos zagueros que son Guzmán Rodríguez. Y en su momento también había pedido a Maxi Falcón, porque Pedro no lo había negociado, pero claramente la negociación se cayó rápidamente cuando surgió la cotización. Bien, luego de eso surge la posibilidad de Benjamín Kusevich, el zaguero chileno, bueno, el del cual ya hablamos, Pedro, eh, pidió eh, una cotización por el 100% de su ficha, la respuesta de Curitiba fue 1.200.000 dólares a lo que el jugador y el representante de esta situación se enteraron y buscaron la forma de que se pueda dar su llegada a Peñarol. Porque el jugador quiere venir, lo pidió a Aguirre, de hecho el entrenador se comunicó con el futbolista, esta es la información de último momento, eh, y la realidad es que saldría a préstamo desde Curitiba, de Brasil, sin cargo y con Peñarol pagando algo más del 60% del salario, es decir, ni siquiera el 100%, la totalidad del salario. Y la realidad es que eh, Pedarol no avanza. Pedarol no avanza. No avanza. Y hoy busca cerrar, y que ya prácticamente está cerrado, que probablemente sea el próximo jugador que anuncie, es Matías de los Santos, quien está eh, en estos momentos intentando resentir su vínculo con Vélez Arfiel, el futbolista que fue formado en Danubio, que tuvo un pasaje este por Millonarios, por Colo Colo, y que hoy está en Vélez, que no va a ser tenido en cuenta. Eh, el jugador no juega desde abril de 2023. Jugar tuvo una lesión de rodilla importante, grave, que lo dejó afuera de la cancha muchos meses, muchísimos meses. Y la verdad es que eh, sinceramente es algo que cansa. Cansa el botijeo hacia, hacia el hincha, el botijeo a, a, al, al propio entrenador. Y la verdad que no pinta nada bien el panorama. No pinta nada bien. Los dos nueves por los que tenía prioridad. Están a punto de cerrar en Paranaense. Dillorio más cerca y atrás sigue Gonzalo Mastriani. Alrededor de 4 millones de dólares eh, Paranaense cerraría a los dos futbolistas. A los dos delanteros que Peñarol tenía como prioridad. Es lamentable la situación del mercado de pases. Es lamentable. a Días de, de jugar, menos de 10 días de jugar el primer partido oficial. El mercado de pases cierra el 15 de febrero. Peñarol todavía no tiene ni cerca el plantel completo. Le faltan varias posiciones puntuales y vitales dentro de la cancha. Ya lo vimos. Y no solo estoy hablando del clásico de Peñarol Partido. Lo vimos en otros partidos también. Peñarol le faltan jugadores vitales. Pero vitales. Que no ha podido cerrar. Producto de las malas formas de negociar. Eh, está ocurriendo en estos momentos en el Palacio Peñarol. Eh, esto, como verán, los hinchas se manifiestan con. Con la con la dirigencia, por la situación que están viviendo, que estamos viendo deportivamente, y sobre, no solo deportivo, sino dirigencial. Pero es un caos o institucional. Es un caos que no, no, parece no tener fin. Eh, funcionarios que se van, que acusan malos tratos por parte de, de dirigentes, sobre todo Eduardo Sainz, al quien has salido en estas últimas horas. Eh, manejos de Sainz tal que. Con, 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 gente que trabaja en el club, con futbolistas que y la verdad, y no estoy hablando de lo que dijo Ventacur. O sea, pudo haber pasado más cosas todavía. Más cosas. Cosas que eh, uno que sigue bastante menor ya sabía de la interna. Que están saliendo también todos ahora. Y que parece no tener fin. El club no tiene paz. No tiene paz. Acá vemos otros videos más. Y Chas de Peñarol siguen llegando. Eh, y la verdad es que se manifiestan por el presente actual del club. Me parece perfecto. Quiero decirlo. Me parece per. Perfecto lo que está pasando. Está bien que el hincha se manifieste, está en todo su derecho, todito su derecho. Y, y la verdad, que sinceramente no, no parece que, que les importe mucho a los dirigentes ¿no? lo que piense el hincha. Parece que ellos están convencidos de que, como gobiernan, como gobiernan el club, es lo adecuado, lo ideal. Y le chupas tres huevos, lo que piense el hincha, lo que piense el socio que lo puso ahí. Ahí vemos la bandera Fuera Rulio, Fuera Z, que, que, que la vamos a ver más acá, acá la vemos, Fuera Rulio, Fuera Z. Eh, en estos momentos, la verdad, sinceramente, el, eh, la crisis institucional que tiene Peñarol, que obviamente lleva a lo deportivo, porque lo de Peñarol es dirigencial, o sea, el mayor problema que tiene es dirigencial, no puede ser que todos todos los años sea lo mismo con esta dirigencia que va a estar tres años más que la verdad yo dudo mucho que se lo pueda sacar de alguna manera eh, habría que leer el estatuto detalladamente pero dudo mucho que se lo pueda sacar de alguna manera a la dirigencia actual y la verdad es eh, que como sigue la cosa pinta para otro año triste pinta para otro año malo pinta para otro momento en donde eh, Peñarol no no vaya a competir a nivel internacional y, y la verdad de lástima en el campeonato uruguayo de lástima en el campeonato uruguayo como lo dio la otra vez en el clásico como lo dio la otra vez tal cual en el clásico eh, son cosas que no pueden seguir pasando que no pueden seguir pasando pero él tiene que invertir en jugadores tiene que invertir dónde está toda la plata de la que hablaban dónde está los 4 millones de dólares que Peñarol tenía para invertir exclusivamente en jugadores que lo dijo el propio vicepresidente después de ganar las elecciones Después de ganar las elecciones, lo dijo claramente. Claramente en una nota con fútbol a lo Peñarol. Lo dijo detalladamente. Peñarol tiene 4 millones de dólares para invertir exclusivamente en futbolistas que vayan a venir. ¿Dónde está esa plata? Porque no me digas que gastaste esa plata en Darias, en el Cangrejo Cabrera, en Maxi Silvera, en un barrio castillo que llega a préstamo y sin opción de compra. No me digas que gastaste esa plata en eso, en Diego Sosa, porque Sinceramente, es imposible. Es imposible comp competir con esta forma de, de operar.